Fernández, bienvenidos a nuestro programa Edu Castro de todos los días lunes a partir de las 16 horas aproximadamente por las pantallas de Castro Municipio TV para entregarle toda la información del ámbito de la educación municipal en nuestra comuna. Vamos de inmediato, por supuesto, a establecer el contacto con nuestro equipo que se encuentra ya en uno de nuestros establecimientos educacionales de nuestra comuna, porque estamos realizando diversas coberturas de los establecimientos educacionales. Por ejemplo, vamos a estar en el Liceo Politécnico con la muestra de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, una muestra que va a estar disponible hoy y también, por supuesto, mañana martes en nuestro Liceo Politécnico de Castro, donde además se realizó recientemente de la Feria de la Educación Superior. Ahí estuvimos nosotros también, por supuesto, acompañando a todos los alumnos y alumnas de los distintos establecimientos educacionales de la comuna de Castro, como también de otras comunas de la provincia de Chiloé, como Kempchi, Keilen, Quinchao, Chonchi, Quellón, que estuvieron también presentes en esta feria. Ahí hacían una evaluación súper positiva de esta nueva feria vocacional, donde los estudiantes y sus familias pueden conocer las distintas alternativas académicas y también beneficios a los que pueden acceder si es que optan por dar continuidad a sus estudios en un instituto profesional, en una universidad, un centro de formación técnica o incluso en las Fuerzas Armadas. Así que distintas universidades, como por ejemplo la Universidad Andrés Bello, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los Lagos, Universidad Arturo Prat, la Universidad Católica del Norte con SEDUC también, que va a estar a partir del año 2024, con distintas carreras aquí disponibles en la provincia de Chiloé, ahí en el sector de Nercón. Están, por supuesto, terminando las obras para partir ya en marzo del año 2024. Así que fueron distintas las instituciones, fueron más de 20 las que estuvieron presentes en esta feria vocacional o feria de la educación superior para los estudiantes, no solo de la comuna de Castro, sino que también de la provincia de Chiloé. También, por supuesto, el día viernes 25 se celebró en Castro el Día de la Educación Técnico Profesional, que es en realidad el 26 de agosto, pero se realizó en el Paraninfo del Liceo Politécnico una actividad para reconocer también a egresados del liceo y que hoy día se desempeñan en importantes empresas de la provincia y región, y por supuesto también a todos los docentes que día a día entregan lo mejor de sí para entregar una educación de calidad a los jóvenes que optan a la educación técnica o profesional como alternativa y también como muchas veces la única opción para poder cursar algún tipo de carrera técnica o profesional y así insertarse en el mundo laboral. Así que también un afectuoso saludo también para el Liceo Aitué con su especialidad de conectividad y redes que tiene disponible también para los jóvenes que gusten de la tecnología o que aspiren a desempeñarse en ese rubro en su futuro profesional. Así que ahí también, ya lo saben, las inscripciones a través del sistema de admisión escolar también están abiertas para quienes quieran optar a esa especialidad. Y también, por supuesto, entregar un afectuoso saludo a todas las técnicos en educación parvularia que también estuvieron en su día el 26 de agosto pasado, el día sábado. Así que también reconocer la importante labor que realizan las técnicos en educación parvularia, donde, por supuesto, también destacamos y valoramos el trabajo que desarrollan día a día para dar protección y educación desde la etapa inicial de desarrollo de los niños y niñas de la comuna de Castro. Así que ahora vamos a establecer, como decíamos, el contacto con nuestro equipo móvil que se encuentra en el Liceo Politécnico nuevamente, porque ahí, como les anunciábamos, se está realizando una muestra de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico a cargo del tercero medio de la carrera de construcción. Así que vamos de inmediato con este contacto. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy buenas tardes nuevamente. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos a esta hora en vivo y en directo cuando son exactamente las 16:11. Contarles que nos encontramos acá en el Liceo Politécnico de nuestra ciudad. Voy a invitar de inmediato al profesor Nelson Calisto, quien nos va a contar respecto a esta actividad. ¿Cómo está, profesor? Lo saludamos en este momento. Estamos en nuestro programa Educastro. Bueno, primero que todo, que nos pueda contar de qué se trata esta actividad y cómo nace esta iniciativa. Hola Claudio, buenas tardes. Nosotros estamos trabajando esta iniciativa dentro del módulo de patrimonio, que es un módulo obligatorio que se realiza en tercer año medio, son 4 horas a la semana, y como actividad de clase nace siempre la exposición final de objetos patrimoniales que los mismos alumnos traen de sus casas. Por eso la muestra se llama Patrimonio, Herencia Familiar, como una actividad cúlmine, ¿cierto?, de lo que pasa en la sala de clase. Y en este sentido, bueno, ¿qué cursos son los que están acá trabajando? Aquí tenemos, en esta iglesia, que es la Catedral de Ancud, está trabajando el 4º año medio, y en la muestra en sí están trabajando los chicos de 3º año medio, que también son los organizadores de la muestra. Ahora, si nos puede ir contando, yo voy a correr un poquito, profesor, acá también, para que podamos mostrar en imagen qué es lo que están haciendo a esta hora los alumnos. Las alumnas de 4º medio, ellas están haciendo las terminaciones de esta maqueta, que esta maqueta ya lleva muchos años, pero después por las tomas que han habido en el liceo, ha entrado gente externa, se ha roto una y otra vez, la estamos restaurando. Están terminando con lo que es pintura, la colocación de los relojes de la torre y todo lo que es la limpieza general antes de ser entregada. Ahora, estamos viendo una maqueta con todos los detalles justamente que conlleva el trabajo. Sí, este es un trabajo artesanal, pero a la vez técnico. Hay escala, hay interpretación de plano, hay interpretación de escala respecto a una fotografía, por ejemplo, hay mucho análisis de fotografía. Hubo que perseguir muchas cosas e inventar muchas técnicas en el momento para lograr dar solución y llegar al resultado que tú estás viendo. ¿Cuánto tiempo de trabajo ha llevado esto, profesor? Esto ha llevado años, porque se ha roto, como te contaba, pero si trabajamos de manera continua, en 2 años está listo esto. Sí, porque son 4 horas a la semana, los chicos vienen a trabajar 4 horas, que en rigor son 3 horas reloj, básicamente es lo que se trabaja, y después se olvidan, hasta la próxima semana retoman de nuevo, y así, pues trabajamos solamente ese tiempo por semana. Ahora, profesor, nos quedamos por acá, ¿me acompañas por favor? Aquí con la imagen de nuestro colega Henry Borges nos vamos a quedar. ¿Qué tipo de material se utiliza justamente para hacer una maqueta de esta envergadura? La base, esta maqueta está hecha en la escala 1:40, significa que la iglesia en realidad era 40 veces más grande que esta maqueta. Está hecha en madera, tenemos malla, esto es simulación de hormigón, de cemento. Eso tiene madera debajo con arena y barniz transparente encima, entonces tú no ves el barniz porque es invisible. Tienen palos de maqueta, tiene gomas, tiene madera natural, madera enchapada, tenemos malla, tenemos mica, cobre, como te decía. ¿La techumbre tiene que ver también con el cobre? Sí, cobre repujado y envejecido con fuego, ya para hacerla un poco más envejecido a la época. Ahora, el trabajo con los estudiantes, cuéntanos de la importancia de poder desarrollar este tipo de maqueta y el trabajo en sí como especialidad. Mira, los chicos de construcción, y este mensaje se lo envío a la comunidad también, los chicos de construcción, que ahora podemos decir son las chicas de construcción, porque históricamente este año rompimos el récord más mujeres que hombres en la especialidad, es súper importante porque ellos vienen trabajando trabajos manuales desde la básica, pero llegan al tercero de construcción y se dan cuenta que lo que sabían no es lo que ellos aplican acá. Aquí tiene que haber un trabajo técnico de escala, un trabajo técnico de recopilación de información, tienen que hablar en sus casas, tienen que revisar bibliografía, tienen que hacer dibujos, bosquejos y todo lo que conlleva el aprendizaje de planos y especificaciones que tienen que ver en sí con los módulos de construcción. Entonces el aprendizaje para ellos es súper valioso. Ellos mismos después dicen que en sus casas comienzan a mirar con otros ojos, por ejemplo, todos estos objetos patrimoniales que tú ves y que muchas veces son invisibles a los ojos, y también comienzan a mirar con otros ojos las viviendas que son tradicionales de la arquitectura chilota. Y eso es por el trabajo que hacemos en sala. Así es. Bueno, hablemos también de la especialidad. ¿Cuáles son lo relevante justamente al momento de que egresen los estudiantes? Ya salen con una base, fortalecida y también con el trabajo también que pueden desarrollar a futuro. Sí, los chicos cuando salen acá en 4º medio, ellos tienen que hacer su práctica profesional y optar al título de técnico en construcción, mención y terminaciones. Entonces sale con una... Hay tres
tres perfiles que tienen que lograr ellos como áreas generales de competencia. Tiene que ver con la obra gruesa, con las terminaciones y con todo lo que tiene que ver plano. Y hoy día el plano, por ejemplo, ya no es tomar un papel y un lápiz. Hoy día se trabaja con software de diseño en 2D, ahora en 3D también. Ahora estamos comenzando en construcción con lo que es impresión en 3D. Entonces, un tiempo más, quizás tú vas a ver las maquetas nuestras, la mitad de la maqueta trabajada de manera artesanal y la otra mitad trabajada con impresión 3D, porque no podemos estar ajeno a ello, no podemos estar todo el tiempo trabajando, por ejemplo, con técnicas artesanales, si la tecnología ya está llegando a las aulas. Tenemos que incluirla. Claro, y esto le permite fortalecer aún más el hecho de salir acá y después buscar la continuidad. Sí, por ejemplo, ellos, bueno, tenemos aquí... A la vanguardia, en realidad. Claro, tenemos alumnos que están trabajando en oficinas de arquitectura, otros se van a estudiar arquitectura, tenemos alumnos que son ingenieros civiles, y a todos de ellos han vuelto a... Bueno, la gran mayoría nos ha comunicado que le ha servido mucho lo que se enseña acá en su primer año de universidad o en el mundo del trabajo, sobre todo relacionado con la obra de terminaciones y los planos. Somos una buena base nosotros. ¿Por qué crees tú el interés de más mujeres que hombres hoy en día en esta especialidad? Mira, la construcción se ha ido diversificando. Ahora, si tú me preguntas por qué, no lo sé. Las alumnas cuando llegan a tercero medio, yo le hago la misma pregunta y no tienen la respuesta tampoco. Simplemente les gusta nada más, o porque el papá era carpintero o el abuelo carpintero. Pero también los papás, esto le digo a los papás que sus hijas alguna vez quieren estudiar construcción, los papás tienen un sesgo con la carrera de construcción porque siguen pensando que es una carrera de hombres. Hoy día no. Nosotros, delante conversaba con una autoridad que vinieron de la Dirección Provincial de Educación, y yo le decía que hoy día, por ejemplo, los mejores promedios en los últimos años son mujeres. Y hoy día tenemos 20 mujeres y 18 hombres en tercero medio. Y siempre los mejores promedios han sido mujeres. O sea, llegan porque les gustan, pero también muchas llegan peleadas con la familia, porque la familia no quiere que estudien esta carrera. Hoy día tenemos egresadas, voy a hablar de las mujeres, egresadas, topógrafas, constructoras, arquitectos, tenemos prevencionistas de riesgo, diseñadoras, dibujantes. Entonces, todas están siguiendo este campo que le permite la construcción. Entonces, si tú me preguntas exactamente por qué, no lo sé, pero todas dicen que llegan porque le gustó o porque el papá trae alguna herencia de los antepasados de la casa. Interesante, interesante su mirada, profesor, y también lo que están desarrollando los estudiantes. Jessica, estamos viendo ahí en imagen, no sé si tienes alguna pregunta, porque ya vamos a estar conversando con dos alumnos del Liceo Politécnico para que nos cuentes también cómo ha sido esta experiencia. Es llamativo lo que dice el profesor respecto de que muchas veces se cree que algunas carreras no pueden ser para las mujeres. Y todas las carreras pueden ser para hombres como para también mujeres que hoy día están además quizás mirando con otros ojos esta especialidad que ofrece el Liceo Politécnico de Castro. Y en ese sentido nos gustaría saber para la comunidad que nos está mirando también, Claudio, quiénes pueden ir a visitar esta muestra, hasta cuándo va a estar disponible, los horarios en que podemos acercarnos a conocer el trabajo de los estudiantes y, por supuesto, la impecable guía que tienen los profesores en ese establecimiento educacional. Así es. Bueno, Jessica, pregunta desde el estudio central a esta hora. Bueno, destacar hoy en día que hay, como decía usted, una cierta mirada que construcción es solamente para hombres, pero hoy día ha cambiado totalmente y vemos a alumnas hoy día trabajando acá en esta oportunidad. Pregunta también, Jessica, ¿esta exposición está abierta a todo público? ¿Quiénes pueden venir y en qué horario? Mira, es una buena pregunta, porque esta es la segunda versión. El año pasado y este año ha sido muestra interna de la carrera de construcción. Próximo año queremos hacer la comunal. Y es el desafío que tenemos, hacerlo en un lugar más grande como el Paraninfo o un gimnasio e invitar a las escuelas básicas y medias que presenten su stand de patrimonio ya en una muestra comunal, organizada obviamente por nosotros. Ese es nuestro desafío para el próximo año, pero por ahora es interna. Interesante. Bueno, tenemos a dos estudiantes, si nos puede presentar usted mismo. Sí, Catalina Andrade y José Luis Andrade, que son del tercero de construcción,
Y bueno, ellos también tienen una mirada desde el alumnado, desde los jóvenes, qué es lo que le parece el tema de patrimonio. Perfecto, muchas gracias, profesor. Un gracias, gusto. Claudio, gracias por cubrir esta actividad. Sin duda importante. Por favor, vengan por acá nuestros estudiantes. Se queda usted a este lado. Y usted, señorita, aquí en este espacio. Bueno, para nuestra teleaudiencia, para nuestra gente que nos está viendo en directo a esta hora a través de Castro Municipio TV, en nuestro programa Educastro, que te puedas presentar. Yo me llamo Catalina Andrade, soy alumna del tercero Construcción. Y bueno, yo entré a esta carrera siguiendo lo que dijo el profe Nelson, porque mi papá es carpintero. Y me gustaba, yo entré al poli con la idea de estudiar construcción. Y acá estoy. Bueno, ahí vamos a preguntar algunos datos respecto a ello. ¿Qué tal, cómo estás, tu nombre? Hola, hola, soy José Luis Andrade, también de tercero construcción. Y entré a esta carrera porque mi familia es carpintera, vive en el campo también. Y siempre me ha gustado desde chico. Y desde chico siempre quise trabajar en algo que ocupe el martillo. Entonces, construcción, aquí estoy. Construcción, absolutamente, para ambos. Es un legado que dejan también sus padres o las generaciones. Para ti me imagino que también es un orgullo, ¿no? Sí, realmente me gusta bastante participar en las actividades, en todo lo que son, por ejemplo, cuando vamos a proyectar cosas, me hace ilusión trabajar en eso. ¿Qué te ha dicho la familia en este sentido? La familia, pues la verdad que me apoya porque es como que continúo con su legado, por así decirlo, ¿no? Y están de acuerdo, realmente, están de acuerdo. Muy bien. Asumiste este desafío. ¿Cómo lo vives también día a día y el trabajo permanente que están haciendo acá en el Liceo Politécnico y de poder formar parte también de esta exposición? Bueno, día a día no me arrepiento de haber entrado a construcción. Siento que estoy estudiando algo que me hace ilusión, que me hace sentido. Y esto de la muestra ha sido, como le dije al profe recién, ha sido como mágico, porque tengo otra visión de como de las cosas que yo tenía en mi casa. Porque yo, hace unos años atrás, te diría que yo no tenía ningún patrimonio en mi casa. Nada que sea como de valor como histórico. Y ahora me doy cuenta de que son cosas cotidianas que quizás están en cualquier hogar chilote. ¿Quién pasa a ser como tu referente en este trabajo que estás desarrollando y en esta carrera específicamente? Bueno, mi papá. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Yo desde chiquitita yo siempre quise ser como parecerme a él en ese sentido. Y cuando él trabajaba yo siempre andaba atrás. Siempre cuando él miraba los planos yo iba a como husmear ahí. Y me metía a ver qué. Y siempre me llamó la atención ese como eso de construcción. ¿Qué es lo que se viene para ti de aquí en adelante? ¿Qué te gustaría seguir como profesional? A mí me gustaría estudiar ingeniería en construcción o ingeniería civil en construcción. Hacia allá apunta. Sí, hacia allá apunto, sí. ¿Y por acá? Igual, la verdad que igual me gustaría continuar por una parte lo que es la construcción y en el caso de que no sea, también me gustaría la informática por probar algo, pero como primera opción también la construcción. Muy bien, Paja. Los felicito por el trabajo que están desarrollando. La verdad que es un trabajo, Jessica, silencioso, pero aquí uno puede apreciar in situ. Esta catedral está preciosa. La verdad que cada detalle que tenemos acá es verlo en miniatura, lo que hoy día representa en Ancud. Estamos hablando que este es el templo. ¿Perdón? Claro, del año 60 que quedó ahí con deterioro por el terremoto. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para los estudiantes, para las futuras generaciones y sobre todo en esta área que formas parte tú hoy día? Bueno, yo igual, bueno, dirigiéndome a los alumnos de segundo medio de acá del Politécnico y sobre todo a las mujeres, que no le tengan miedo a construcción porque no es una carrera que sea solamente de hombres. Y me he dado cuenta de eso porque hacen trabajos que fácilmente podemos hacer nosotras. Sino que es una, como con los años se ha ido viendo que ser carpintero es como más de hombre, pero acá no se ve eso. Día a día es diferente. Muy bien, la felicito. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. También para usted. Y venga por acá, profesor. Los jóvenes allá. Podemos, ya, sí. Lamentablemente no nos vamos a poder mover acá, Jessica, como teníamos pensado.
Sí, vamos a invitar a todos los estudiantes. Bueno, chiquillos, vengan por acá, por favor. Está desordenando ahí la muestra. Le vamos a... Sí, no, es que los chiquillos están allá, mira, están todos esperando porque hay elementos históricos y que marcan historia, Jessica. Y fíjate que son elementos... Qué bueno conocerlos, por ejemplo, a ellos también. Máquinas de escribir antiguas. Sí, sí. A ver, aprovechemos. Para eso estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, Jorge Pacheco. Jorge, ¿tú estás en una exhibición? Sí, estoy a cargo de dos mesones. Donde hay un reloj antiguo de los años 50 y una cámara de video igual. ¿Una cámara de video? Traía de Japón. Sí, un hombre que era marinero, la compró y se la trajo a Chile para grabar sus videos. ¿Y quién la tiene esa? Es de una alumna de tercero construcción. Oye, ¿pueden traerlo para acá, usted, chiquillo? Hagamos bueno, algo, también, ¿no? Claudio, profesor, si nos permite, porque... Sí, Claudio, contarle a nuestros televidentes que no podemos ir a todos los puntos de la muestra porque estamos en vivo y en directo, ¿ah? Y la conexión al interior del establecimiento sí, exactamente. Es un poco compleja, así que por eso se ubicaron ahí en un punto donde podamos mantener este contacto con nuestro estudiante y docente. La exacto. Señal. Bueno, ahí está la... Vamos a partir por el profesor. Primero, de ahí vamos a conocer que ya... Es una handicap. Ya, tenemos acá una carabina. Sí, este es un rifle y esta es una escopeta doble cañón, que son muy antiguas, son de la isla Chauques, y han sido heredadas a personas de acá de Castro y lo usaban mucho para cazar patos, según lo que me contaron. ¿Sí? Ahí está, esta entonces. Es totalmente desmontable. Sí, ahí estamos esta viendo. Es una sola pieza. Esta es una sola pieza, esto es lo que marca la diferencia. Se desmonta. Esta viene una... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Esta tiene como de 1930, más o menos. 1930, vamos. Jessica, mira, imagínate. Y esto se mantiene intacta. Esta funciona. ¿Esa funciona? Sí, está activa. Se saca el cañón, se saca la plaqueta que está acá de edificación y funciona. Y ahí estamos. Perfecto. Bueno, seguimos por acá. Muchas gracias, profesor. Esta es la camarita que me decía por acá. Bueno, cuéntame algunas características de ella. Era una cámara que... No, después la llevamos nosotros para utilizarla ya también para salir a despachar en vivo. Era una cámara a cassette. Se utilizaba con cassette y este era su tremendo cargador. Y duraba como 2 horas la batería y nada más. ¿De qué año es esa cámara? En 720 megapíxeles. Uh-huh. ¿De qué año más o menos será esta? Año 90. ¿Año 90? Mira, el que tiene que haber tenido algo parecido debe ser Ernesto Lago, porque es un amante de las cámaras, de las reliquias. Claudio. Vean ustedes. Una cámara antigua. Claudio, está, ¿te puedo confesar, ¿sí?, algo, ¿no? Te escucho. Cuando yo estudié periodismo, dime. Teníamos esas cámaras. No voy a decir el año. No me diga. Permiso. Deja al ladito, mira. Así que la podríamos usar aquí, yo creo. Dame alguna característica de esta, por ejemplo. Toma el micrófono. Sí, es que características no nos dijeron mucho la dueña. Ya, pero puede saber más. Era cassette. Sí, era cassette. Ah, no. Tiramos pinta con esta camarita. Sí, es parecida. Sí, son parecidas. Estamos casi iguales. Oye, sí, está muy bien preservada. Bien, sí, bien con cuidada, todo su accesorio. Su accesorio y todo el tema. Bueno, ay, que tenemos una pieza ahí. No la, no la desarmes, Claudio. La guardamos por de inmediato. Favor. Por acá, por favor. Ya. Primero que te pueda presentar tu nombre. Cristóbal Muñoz. Cristóbal, ¿qué tenemos acá, Cristóbal? Bueno, este es un joyero de bronce que servía para la joya y es del año 40 y es una gran reliquia que presentaron. Mira, aquí. ¿Podemos mostrar así? Más o menos, ahí. Mire. Para que guarde tus alhajas, Claudio, para que guarde tus alhajas. todas las joyas, chicas, todas las joyas. Oye, y tiene su peso igual, ¿eh? ¿Dónde la conseguiste esta? Esta la trajo un profe de construcción de aquí. ¿Ya? Dijo que era de su tía de hace muchos años que ya falleció. Así que es una gran reliquia igual. ¿Qué te parece la exposición que se haga? No, muy bueno igual que hagan estas cosas para ver otras cosas más antiguas y cosas así. Bien, nos vemos. Gracias, por favor. Hola, buenas tardes. Permiso, muy buenas tardes. Pero déjame hacer un llamadito ahí. ¿Aló? Sí, te escucho. Jessica, ¿me estás escuchando claro y perfecto, fuerte ahora? Perfecto. Tengo un equipo de...
Oye, un equipo de primer nivel acá. De última tecnología. Te envío un WhatsApp al tiro. Ah, oye, no, mira. Mira. Sí. Increíble. Esta es una marca, mejor le digo usted mismo que me presente este elemento, este equipo. Mi nombre es Nicolás Muñoz. Nicolás, bueno, este es un teléfono antiguo de segunda generación, ya. Del año 97. ¿97? Sí, por ahí. Y eso, es un marca Qualcomm. Ahí está. Sí. Bien, vean ustedes. ¿Ah? Todo listo. Te está entrando una llamada. Dice mi amor acá. Ah, no sé, tendrás que contestar tú. Ah, no. Gracias. Muchas gracias. Claudio, Claudio. Ah, no. Esto sí que es reliquia. Esto sí que es reliquia. Jessica. Sí, no, te iba a decir con respecto. Sí, oye, Claudio, chiquilla. Antes que vayamos con eso, ¿me escuchas? Sí, la cámara y el teléfono. Sí, te escucho, dale. Generacionalmente no son muy. Muy lejana, muy reliquias. Yo creo que más de alguno de nosotros tuvo su primer celular como ese. Más de alguno les trae recuerdo de inmediato y que tienen mucho en su casa, ¿ah? Claro. Sobre todo ahí con el teléfono. Sí, mira, y esto era espectacular. Yo también recuerdo de mi padre que tenía este tipo de elementos, los famosos cepillos, ¿ah? Era puro pulso, pero cuéntanos más que la característica y quién te la pasó esta. Vale, esta la ocupaba mi bisabuelo y mi abuelo. Tiene aproximadamente unos 60, 70 años de antigüedad. La fabricaron ellos mismos. Y servía para rebajar la madera, para cepillarla, tal. Y quedé lisa. Espectacular. Bastante grande. Mira, y es más. Ten un poquito el micrófono. Vale, vale. Si no me equivoco, esto es de un serrucho. Sí. No, no sé si el profesor después me puede decir si efectivamente puede ser o no, pero lo adaptaban, está adaptado. Cierto. Y la hoja iba acá abajo. Sí. Ahí. Y ahí era a pura fuerza, puro ñeque nomás, ¿ah? Para dejar. Y la verdad que eran trabajos magníficos. Cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Tenemos acá a Jessica, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Sergio Cuñegar. Sergio, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un soplete a benzina. ¿Un soplete a benzina? Sí, que fue adquirido por el papá de un compañero. ¿Ya? Hace como 36 años más o menos. ¿36 sí, años? Sí, que lo compró, para que se usaba para soldar. ¿Para soldar? Sí. Mira, mostremos ahí, usted hace nuestro modelo ahí, mira. Está en perfectas condiciones. Aquí se colocaba la benzina. ¿La benzina? Sí. ¿Adquiremos un poquito? Ahí sí. Vean ustedes, ahí está la mariposa, la cual se giraba. Se gira y se coloca la benzina. La benzina. Y después con esto se regulaba la llama, que salía impulsada por acá. Espectacular. Sí. ¿Qué te parece la exposición? Me parece muy bien, que sirve harto para toda la gente, para todos los alumnos igual, para que conozcan su pasado, que es muy importante igual para nuestra cultura. ¿Y en el corazón me imagino la especialidad? Sí, ¿no? Sí, obviamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año estás? En cuarto medio. ¿En cuarto medio? Sí. ¿Hacia dónde apuntas después? Si Dios quiere, poder estudiar, sacar una carrera. Esos son mis objetivos hoy en día. Y hasta allá tiene que llegar. Sí, muchas gracias. Oye, Jessica, ¿estamos bien? ¿Estás con este soplete? Podríamos hacer a lo mejor un pie de limón, un quemadito. Oye, Claudio, alguna cosa. Tú conoces, sí, simpático, ¿eh? Conoces muy bien todos esos artefactos. Te van a dejar ahí en la muestra. Generación también de mis padres que utilizaban estos elementos, ¿eh? Y sobre todo me llamó mucho la atención el cepillo, porque ahí veía a mi viejo cuando hacía las marquesas, hacía las mesas, cepillaba, muy lindo. Lindos recuerdos, ¿eh? Nos hace volver al pasado. Profesor, no me diga que tenemos historia también de patrimonio deportivo. A ver. Aquí está la firma de Mambán Zamorano. No te creo. Coca Mendoza, Leonel Vega, o sea, el Toby Vega. Leonel Herrera y Nelson Tapia. Mira, aquí hay para hacer una subasta bastante buena. Reiteramos entonces, Bambán, Tapia, Coca Mendoza, Tapia, Leonel Herrera y Leonel Tete. Ese es mi hijo. Mira, ¿quién es Tete? Mi hijo. Ah, tu hijo, muy bien. Seguimos por acá. Colo Colo, la plantilla Colo Colo 2013. ¿Algunos nombres? Sí, ahí está Mena. Eugenio Mena, multicampeón. El Tortopaso. El Tortopaso, sí, mira. Por ahí está Caselli.
Carlos Humberto, el más grande de todos. Alguno un poco irreconocible, Sangüesa parece que está por ahí también metido. Mira, qué interesante, ¿eh? Claudio Miranda, mira por acá, Jessica también. Me acuerdo que yo firmé esta camiseta igual. Un lindo recuerdo. Y seguimos con más poleras de la historia. De la Unión Soviética. Oh, la Unión Soviética. Antes que sea Rusia, ¿cierto? Del año 70. Uy, está espectacular. Si las giramos, chiquillos. Está bien, ¿ah? Me temo que te van a dejar ahí también de reliquia, Claudio, ¿ah? Yo creo que sí. Yo creo. Homenaje a Maradona del Napoli con la firma de Maradona acá en la... Que es rara esta camiseta. Y si es Diego Armando, el más grande del mundo. Esta es del Napoli. Del Napoli. Maradona y la última Colo-Colo cuando jugó la Interamericana. Oh, no te puedo creer, colada. La Interamericana con Estrella Roja de Belgrado, cuando perdió 8-0, lamentablemente. Lamentablemente perdió, pero esta historia, sí. Camiseta. Sí. Ustedes, los que están en casa y los jóvenes, se deben dar cuenta que esta es la historia viva del fútbol chileno. Y uno de los más grandes equipos que sigue siendo Colo-Colo. ¡CHI! ¿Quién es de Colo-Colo acá? Todo. Después vamos a cerrar con un CHI con esta camiseta de Camax. 5. Sí. Vilche parece mucho que jugaba mucho con esa. Esto fue de Vilche. ¿De Vilche? Él lo usó. Ah, no, él me equivoqué, ¿viste? Él lo usó, sí. Perfecto. Bueno, señorita, ustedes que están ahí atrás, ¿les puedo pedir que vengan acá un poquito? Jessica, me voy a extender un minuto más para saludar también a quienes están trabajando silenciosamente atrás, pero tienen un trabajo perfecto acá. ¿Cómo está, señorita? Hola. ¿Su nombre? Julieta Acevedo. Julieta. Constanza Díaz. Constanza. Pamela Millán. Y Pamela. ¿Cómo ha sido esta experiencia, el trabajo que están desarrollando y especialmente lo que a ustedes les gusta, la especialidad? Ahora estamos restaurando una maqueta que es de Ancud. Estamos haciendo torres y también estamos arreglando lo que es los relojes. Lo estamos tratando de hacer lo más parecido posible al original. Nos estamos basando en las escalas 1.40 y todo está desarrollado por los estudiantes del... ¿Contenta con lo que han logrado hasta ahora? Sí, muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Buena y divertida. Nosotros estamos aquí como voluntarios, porque no es todo el curso. Somos unos cuantos que nos quedamos en las tardes a trabajar en esto. O sea, después de clase vienen ustedes para acá. Sí. Este es como su hobby preferido, ¿no? Sí, se podría decir, sí. Y el ver que esto va tomando forma, ya está terminando los detalles, ¿cómo se siente? Se siente muy bien porque cuando empezamos estaba mal, o sea, no podíamos saber qué hacíamos o qué no, porque estaba totalmente desarmada. La torre esta que ve acá, esto estaba, no estaba puesto, estaba... fuera. ¿Y ustedes lograron diseñarla nuevamente y ponerla en pie, digamos? Exacto, viendo las imágenes de la antigua catedral. Muy bien. ¿Y para ti también el hecho de estar acá reunidas con tus compañeras te llena de satisfacción, me imagino? ¿Y hacia dónde apunta principalmente tu desafío a futuro? Bueno, a mí me gustaría como seguir estudiando construcción más adelante. Estudiar, no sé, arquitectura o algo así relacionado con esto. Además de que esta maqueta ha sido una experiencia muy bonita como curso y nada, muy, muy bonito todo. La felicito, está quedando espectacular, chiquilla. La verdad que está quedando un 7. Por favor, venga por acá todos, chiquillos. Vamos a finalizar este despacho, Jessica, para Edu Castro, destacando el trabajo de nuestros docentes, de nuestros estudiantes en el área de construcción del Liceo Politécnico de nuestra ciudad. Esta exposición, ¿hasta cuándo se va a mantener para lo que es el colegio? Mañana a la 1:00 p.m. ¿Mañana termina? A la 1:00 p.m. Mañana termina a la 1:00 p.m. Sí. Hay lindas cosas por acá, chiquillos. Así es que nosotros nos vamos a despedir, profesor, por acá, junto a este grupo selecto de estudiantes que demuestran la calidad y que también nos hicieron volver al pasado. Y qué mejor con esos lindos recuerdos, elementos que en algún momento se utilizó, pero que tiene un significado tremendo para la familia y que han podido formar parte de esta exposición. Y como tiene que ser, pues, ¿eh? Nos vamos a despedir cuando digo ¡Politeí! ¡Politeí! Ya, estamos con el grito, ¿no? Ya. ¿Ahora sí? Sí? Ya, ahora sí que nos vamos.
A la una, a las dos y a las tres. ¡Politeí! ¡Politeí! ¡Politeo! ¡Teo, teo, teo! ¡Politeo! ¡Politécnico de Castro! ¡Bien, chiquillo! ¿Eh? Se nota que ya hasta ahora ya son pasaditas las 4:30, ya viene un agotamiento. Le agradezco su buena onda, chiquillo, y con el profesor nos despedimos. Un gusto, Claudia. Oriana, muchas gracias. Usted siempre estará de cámara, pero venga por acá. Usted, una de las artífices de que estemos acá todos los días de lunes. Sí. Nuestra productora, ¿cómo estás? Bien, ¿todo gracias, bien? Todo bien, perfecto. Me imagino que orgullosa de poder mostrar el trabajo que se desarrolla al interior del liceo. Sí, súper bien, súper contenta que se puedan mostrar y sobre todo los trabajos que hacen los estudiantes acá en el establecimiento. Muy bien, y seguiremos acompañándolo cuando lo estimen conveniente. Sí, ¿ya? De todas maneras. Y con esta postal, muchas gracias, Oriana, quédate acá nomás también, profesor. Vengan acá. Nos despedimos, Jessica, una linda jornada esta hora. ¿Tienes alguna pregunta para cerrar, Jessica, o ya estamos ok? Súper completo ese informe, Claudio. Solamente agradecerle al equipo del Liceo Politécnico, que además tenemos más novedades por contarles de gastronomía y también de un proyecto FIC. Así que lo vamos a estar mostrando en nuestra próxima programación, nuestro próximo capítulo. Y, por supuesto, nosotros siempre ahí apoyando, en este caso, la educación técnico-profesional también. Este es el valor de la educación técnico-profesional. Así que muchas gracias. Muy bien, pues entonces perfecto. Ahí... Perfecto, bueno, se viene gastronomía, sí, dice, ¿verdad? Sí, en octubre. Sí, y otra especialidad más para mostrar. Jessica, exacto, por favor, bien. Vamos a estar nuevamente con Henry para lo que va a ser gastronomía. Imperdible. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, así que no se separen de nuestra sintonía. No, exacto. Nos vemos en otro momento. Y nos quedamos con esta imagen, permiso, nos despedimos acá. Sí. Y con esta hermosa postal nos despedimos, Jessica, por ahora. Sigamos allá, desde el Estudio Central. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y con esta imagen que nos regalan los estudiantes de tercero de construcción del Liceo Politécnico, nosotros vamos a una breve pausa y ya continuamos con más Educastro aquí a través de Castro Municipio TV. Atención a todos los jóvenes que sueñan con un futuro lleno de oportunidades en el apasionante mundo de la tecnología y la conectividad. Liceo Itué está orgulloso de presentarles nuestra innovadora carrera técnico-profesional de conectividad y redes, diseñada especialmente para formar a los líderes digitales del mañana. ¿Sabías que tenemos acreditación en enseñanza media desde el año 2022? Y no es todo. Hemos establecido un emocionante convenio con la prestigiosa Universidad de Los Lagos, lo que significa que tus estudios serán convalidados para la carrera de técnico en informática. Y lo mejor de todo, las prácticas profesionales están garantizadas por el establecimiento. Hemos forjado alianzas con gigantes como Hotel Sur, San Andrews, Invermar y colegios de la comuna. Pero no solo se trata de lo académico, también cuidamos de tu bienestar. Nuestros estudiantes cuentan con un sólido programa de integración. Las postulaciones inician el viernes 4 de agosto a través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl. Prepárate para unirte a nuestra comunidad educativa, donde crecerás y aprenderás rodeado de mentes igualmente brillantes. ¿Qué te espera en nuestra carrera técnico-profesional de conectividad y redes? Un plan de estudios siempre actualizado, docentes que te apoyarán en cada paso, prácticas en empresas líderes, una infraestructura tecnológica de vanguardia y oportunidades de crecimiento que te llevarán más allá. No dejes escapar esta oportunidad única para labrar tu camino en el emocionante mundo de la tecnología. Inscríbete a partir del 4 de agosto en la página www.sistemadeadmisionescolar.cl y comienza a construir tu futuro tecnológico con nosotros. Liceo Itué, donde los sueños tecnológicos se hacen realidad. Si ahora eres FONASA, inscríbete en tu centro de salud. Acércate a tu centro de salud e inscríbete con la asistente social. Haz el trámite remoto a través del Departamento de Salud al fono contacto más 569-751-612-90. Castro Municipio y la Corporación Municipal, preocupados de tu salud. Muy bien,
tiempos continuamos haciendo Educastro aquí por las pantallas de Castro Municipio TV a través de nuestras distintas señales de televisión y siempre también a través de Facebook y www.castromunicipiotv.cl. Y este capítulo lo va a poder revisar en YouTube. Castro Municipio TV también está en su canal de YouTube, donde usted puede revisar cada uno de los programas, tanto del matinal como también de los lunes Educastro, los martes Voces Comunitarias, miércoles Tu Salud Primero, jueves Castro Ciudadano y viernes Pasión Deportiva. Y nosotros continuamos con otras materias relacionadas con la educación municipal, porque recientemente se acogieron a jubilación o a retiro asistentes de la educación de distintos establecimientos educacionales municipales de la comuna de Castro. El alcalde Juan Eduardo Vera, presidente de la Corporación Municipal, junto al secretario general Pablo Lemus, el director de Educación, don Jaime Márquez, y al sindicato de los asistentes de la educación, quisieron reconocer a los funcionarios y funcionarias que desempeñaron un importante rol, ¿cierto?, dentro del proceso educativo, prácticamente toda una vida. Así que vamos a revisar ese informe. Saludar de todo corazón a cada una, a cada uno de ustedes, primero para agradecerles toda una vida dedicada al servicio público, en un establecimiento educacional, a colaborar con humildad, y llega un momento en que las etapas se van terminando, y cuando hoy día ustedes se acogen a este merecido retiro, en un país con tanta injusticia, porque el momento más duro que uno vive es cuando llega la jubilación, todos debemos ver lo que pasa en el entorno nuestro, con familiares que se han jubilado, con nuestros propios padres, en las condiciones que muchas veces se queda, pero llega un momento en que uno también tiene que decir, hasta aquí no más. Y ustedes han tomado libremente una decisión para poder continuar, como le decía recién a unas queridas amigas asistentes de la educación, no en forma inactiva. Yo lo aprendí de mi abuelo, quien vivió hasta los 94 años, se jubiló a los 67, y él me decía siempre, tatita, nunca hay que dejar de hacer algo. Y cuando él se jubila en la isla, se viene a Castro, se mantiene activo participando en distintas organizaciones y eso le permitió vivir hasta los 94 años. Pero también demuestra que cuando uno deja de hacer cosas en la vida, a lo mejor es mucho más difícil enfrentar lo que viene. Ustedes son personas que se entregaron por entero en el trabajo que a diario desarrollaron en la educación pública municipal como asistentes de la educación, en distintos roles. Y hoy día la obligación nuestra no tan solo es la de darle las gracias, sino también ser capaces de reconocer todo lo que hicieron en los distintos establecimientos educacionales donde entregaron gran parte de su vida a fortalecer también la educación pública municipal. Por eso, queridas funcionarias y queridos funcionarios, llegó el momento del retiro, pero también llegó el momento del inicio de una nueva etapa que es muy necesaria también para poder compartir en familia. Así que de verdad, solo palabras de agradecimiento para ustedes, un abrazo gigante, gigante, y todo lo que hoy día hagamos es poco para todo lo que ustedes nos entregaron como comuna. Muchas gracias, querido asistente de la educación, que hoy día se acogen a retiro. Colegas, este es un pequeño reconocimiento para ustedes que pusieron un granito de arena para desempeñarse en cada colegio de esta comuna durante tantos años. Algunos más de 30 años, otros, el que tiene menos años de servicio, estamos hablando de 20 años de servicio, y más de 36 años de servicio, que es don Santiago López, que en este momento por un tema personal no pudo estar acá, pero es un pequeño presente, un pequeño reconocimiento a esa labor que cada uno cumplió en distintas funciones
en los establecimientos de la comuna. Pero, y como dice el señor alcalde, esto es un pequeño presente. Ustedes se merecen mucho más porque trabajamos con los estudiantes de la comuna de Castro. Entonces, esto es un gran reconocimiento en este momento como directiva. Parte desde hoy día una nueva etapa, que es la etapa de, bueno, uno no, nunca deja de enseñar a la comunidad en lo que uno trabajó y nunca deja de prestar servicio a la comunidad. Así que muchas gracias, colega, y esto es para ustedes. Vamos a conversar con algunos de ellos para conocer sus impresiones y lo importante que ha sido su trabajo en el proceso educativo de niños y niñas y jóvenes de la comuna de Castro. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Bien, Violeta Elizabeth Subiabre Velázquez. ¿De qué establecimiento usted se jubila hoy día? Del Liceo Politécnico de Castro. Cuéntenos, ¿qué le parece este reconocimiento que le ha hecho la Corporación Municipal de Castro y el alcalde Juan Eduardo? Muy bonito de su parte, es un agrado compartir con él. No esperaba este reconocimiento, pero muy agradecida de la corporación que fue mi empleador durante 26 años. Y feliz de estar acá compartiendo con mis otros colegas jubilados. Muy linda, fue muy bonito el almuerzo, la bienvenida a todos. Cuéntenos, ¿qué recuerdos, qué se lleva en el corazón hoy día que usted se acoge a retiro de todos estos años que usted le entregó a la educación municipal? Bueno, me llevo buenos recuerdos compartiendo en primer lugar con los alumnos. Trabajé en un internado de primero, los últimos años pasé al colegio en la parte de inspectoría. Muy bonitos recuerdos con mis niños. Digamos, atendiéndolos, siendo lo más amable con ellos. Bueno, yo siempre he sido amable con mis niños y me encanta trabajar con la gente joven. Entenderlos y escucharlos fue siempre mi prioridad, digamos, y mi trabajo para mí fue muy importante, muy especial durante todos estos años. Pude lograr muchas cosas. Con mi trabajo pude educar a mi hijo. Comprar mi casa, digamos, y tuve un buen empleador, porque durante todos estos años tuvimos igual muchas garantías en cuanto a nuestro sueldo. Y feliz de haber cumplido en esta etapa de llegar acá bien, después de haber pasado, digamos, unos problemas de salud, pero me recuperé y llegar bien a esta etapa me tiene muy feliz porque durante todos estos años esperaba, porque yo trabajo 26 años en la corporación, pero yo trabajé 17 años en Valdivia como empleada pública, así que son 42 años que yo trabajo. Entonces yo esperaba este retiro ya para descansar y por esta parte feliz porque salgo cumpliendo una etapa y haciendo, digamos, haber logrado todo lo que yo me había propuesto antes de jubilar. Así que feliz, bien de salud, disfrutando mis días y, bueno, extrañando los primeros días a mis colegas y mi colegio, pero feliz para descansar y disfrutar de ir a ver a mi hijo, tranquila, de pasear, pero logrando todos mis objetivos, así que estoy muy feliz y agradecida de mi empleador, de mi trabajo, de mis colegas en el Liceo Politécnico. Muy, digamos, todo bien, sin mayores problemas. Teresa Buenumán, ¿de qué establecimiento educacional usted se jubila hoy día? Del Liceo Bilingüe Teresa Los Andes. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece esta ceremonia, este reconocimiento, este agradecimiento que le hace la corporación, el alcalde Juan Eduardo Vera, a ustedes que hoy día se acogen a retiro? Bueno, la verdad que muy contenta, po. Un reconocimiento muy bonito. Yo me siento feliz porque reconocen todo el esfuerzo que tuvimos nosotros. Yo soy del colegio de Teresa Los Andes, luego fue el liceo bilingüe. Nosotros, con mi compañero Sergio, con varios compañeros más, nosotros empezamos en Teresa cuando Teresita empezó en el barro. Una escuela chiquitita, la ola así, el anciano.
recuerdos muy hermosos, muy bonitos. Y después, con los años, se construyó Teresa Loján de arriba. Hubo una diferencia muy grande entre el colegio que teníamos como era como familia a un colegio que llegó, habían 60, 70 personas. Pero bueno, yo puedo decir que me voy eternamente agradecida de mi trabajo, siendo que simplemente fui un auxiliar de aseo, pero le digo sinceramente que me voy orgullosa, muy orgullosa de mi trabajo y muy contenta de haber tenido, he querido, todo lo que quise tener lo tuve con mi trabajo, solo siendo un auxiliar de aseo. Así que también en esta comida sencilla, humilde, de que hizo el alcalde, también le agradezco por el reconocimiento de todos nosotros que entregamos una parte de nuestra vida. Para la Corporación Municipal, todos los asistentes de la educación, todos los funcionarios tienen el mismo valor, aportan lo mismo al proceso educativo. En ese sentido, preguntarle, también el alcalde lo decía, ustedes terminan una etapa pero empiezan una nueva, ¿cierto? Obviamente que sí, sí, obviamente. ¿Todavía tenemos cuerda para rato? ¿Algo se hará en la vida? No nos quedaremos durmiendo, pero bueno, sí, algo se hará en la vida. Así que gracias, po. Muchas gracias. Aquí tengo que también decir una cosa, que tengo que sacarme una foto con don Jaime Márquez porque fue nuestro empleador, nuestro primer empleador. ¿En serio? Sí, pues con él empezamos, así que igual se le agradece a él cuando fue nuestro jefe. Mi nombre es Juan Fernando Gómez, yo soy asistente de educación del Colegio Francisco Colvanes. Cuéntenos, ¿qué le parece esta actividad a la que ha participado con sus colegas que al igual que usted se cogen a retiro después de tantos años de entregarle este apoyo importante a los alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales de la comuna de Castro? Bueno, me parece una actividad absolutamente beneficiosa, grata, agradable y un reconocimiento para todos y cada uno de los asistentes de la educación que hoy día se acogen a retiro. Absolutamente una actividad gratísima, compartir con las autoridades, con otros jefes y con los colegas que se acogen a retiro hoy día. ¿Con qué sensación usted hoy día se va después de tener tantos años de compartir con sus colegas, con los estudiantes, de educar también junto a los docentes tantas generaciones de jóvenes? Absolutamente con sentimientos encontrados, de dulce y agraz. Primero que todo porque uno no quisiera dejar esta actividad, porque sentimientos encontrados, vuelvo a reiterar, y porque, bueno, hoy se inicia un nuevo ciclo en nuestra vida. Ya dejamos la actividad activa para retomar una actividad, entre comillas, pasiva, y no sabemos cómo hacer nuestra actividad pasiva. Entonces es complejo, insisto, de sentimiento de dulce y agraz. ¿Qué recuerdos más importantes usted se lleva y que cree que va a tener en su corazón siempre respecto de su paso por la educación municipal? Ay, igual, de dulce y agraz. Yo me inicié en la Corporación de Castro, en el departamento extraescolar, en la corporación, ¿ya? En donde habían 18, el número de funcionarios de la corporación eran 18. Hoy en día no me atrevería ni siquiera a pensar cuántos son, ¿ya? Sobre 50, sobre 60. Entonces, es complejo. Y los sentimientos. Tengo la grata satisfacción de que hay mucha gente que me aprecia. Y también, obviamente, como es la vida, habrá mucha gente por mi forma de ser que no me aprecia. Entonces, pero veamos el vaso medio lleno. Muy agradecido de todos aquellos que alguna vez me entregaron su comprensión y todos aquellos que alguna vez también le entregué mi ayuda y mi comprensión.
Bueno, ahí escuchamos las palabras de cada uno de los asistentes de la educación con los que pudimos conversar respecto de estos sentimientos encontrados, de dejar a los niños, niñas y jóvenes, pero también de la alegría de iniciar una nueva etapa más cerca de las familias. La verdad es que estaban muy emocionados por este reconocimiento y por esta valoración que se hace de la importante labor que cumplen cada uno de los asistentes de la educación en las diferentes comunidades educativas de la comuna de Castro. Así que reiteramos nuestros cariños y felicitaciones a ellos y, por supuesto, agradecerles por todo lo entregado durante prácticamente una vida a apoyar el servicio educativo de la educación municipal de Castro. Bueno, y también como se lo habíamos comentado a través de nuestra distinta programación, recientemente la Escuela Luis Uribe Díaz celebró su nuevo aniversario, 137 años también al servicio educativo de la comunidad castreña. Ellos también quisieron elaborar un resumen de lo que fue esta celebración, así que vamos a revisar este material preparado por ellos mismos. Hoy nos encontramos aquí para celebrar y reflexionar sobre un lazo que trasciende las aulas y cruza los umbrales de nuestros hogares. Esta es la colaboración inquebrantable entre la escuela y la familia en la formación de nuestros queridos estudiantes. En este escenario somos protagonistas de una sinfonía educativa en la que cada nota, cada acorde se entrelaza para crear una melodía de aprendizaje y crecimiento que perdurará en el tiempo. Como un cálido abrazo que rodea a nuestros jóvenes, esta alianza es reminiscente de las palabras de Nelson Mandela, un ícono de la lucha por la educación inclusiva y la igualdad. Él decía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Efectivamente, tenemos plena convicción de que esto es cierto. Cada lección que impartimos, cada valor que inculcamos, que reforzamos, porque son las familias las que enseñan los valores. Cada paso que damos juntos es una semilla que plantamos con amor, con la certeza de que germinará y florecerá en ciudadanos del mañana, listos para transformar el mundo. Hemos sido inspirados por Montessori, cuya dedicación y enfoque en el aprendizaje individualizado nos enseña la importancia de nutrir los talentos únicos de cada niño y cada niña. Su visión nos recuerda que, al trabajar en colaboración, podemos brindar a cada estudiante las alas que necesita para volar hacia sus sueños, permitiéndoles explorar, descubrir y alcanzar su máximo potencial. Gracias por ser parte de esta melodía de aprendizaje y por su continuo apoyo en esta emocionante travesía educativa. Que esta alianza entre la escuela y la familia siga siendo la chispa que ilumine los senderos de nuestros jóvenes hacia un futuro esplendoroso. Gracias y que siga sonando la música de la educación en cada corazón presente aquí. Muchas gracias por estos 137 años de vida. Como dice una colega, aguante luz y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Resumen ahí con las mejores imágenes de la participación de toda la comunidad educativa en la celebración de este 137 aniversario de la Escuela Luis Uribe Díaz de la comuna de Castro. También felicitar al Liceo Aitué, al Liceo Politécnico, a la Escuela Mirta Oyarzo Terrilal, la Escuela de Puyán también, que recientemente estuvieron celebrando sus respectivos aniversarios, y próximamente también lo va a hacer el Liceo Galvarino Riveros. Así que también ahí vamos a estar con imágenes de las diferentes actividades que realizan los estudiantes junto a sus docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y apoderados que se suman cada vez más a las distintas actividades de celebración de las diferentes comunidades educativas.
Y a propósito de eso, vamos a ir a revisar de inmediato el proceso de admisión escolar 2024. Nuestros establecimientos educacionales también están invitando a ser parte de este proceso que se termina próximamente, los primeros días de septiembre. Así que vamos a revisar esas invitaciones que hacen las diferentes comunidades educativas aquí en la capital provincial. Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a admisión escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016, la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. En 2022, casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadmisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias, de la más a la menos preferida, y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¿Una educación que combine lo mejor de la ciencia y el humanismo? No busques más. Bienvenido al Liceo Aitué, donde la excelencia educativa y la formación integral son nuestra prioridad. En el Liceo Aitué te ofrecemos una enseñanza científico-humanista de primera calidad. Nuestros docentes son especialistas en sus campos y están en constante perfeccionamiento para brindarte la mejor educación posible. ¿Interesado en el mundo biológico? En tercer año medio te ofrecemos una electividad centrada en el área biológica, donde descubrirás los secretos de la vida y explorarás el fascinante mundo de la ciencia que nos rodea. Pero eso no es todo. En cuarto medio, la magia de las palabras toma protagonismo. Profundizarás en el arte de la creación literaria y el lenguaje, cultivando tus habilidades de expresión y comunicación. Sabemos que cada estudiante es único y tiene diferentes ritmos y horarios. Por eso, hemos establecido convenios con prestigiosas universidades que ofrecen preuniversitarios en línea. Prepárate para la prueba de acceso a la educación superior PAES, según tus propios tiempos. ¿Necesitas apoyo adicional? Nuestros talleres GEC de preparación PAES en lenguaje y matemática son claves para tu éxito. Semana tras semana, te brindaremos las herramientas que necesitas para enfrentar la PAES con confianza. Pero la educación va más allá del aula. Te ofrecemos oportunidades únicas, como visitas a ferias vocacionales y aplicación de pruebas en área vocacional y profesional. Así podrás descubrir tus intereses y orientar tu camino hacia el futuro. ¿Te preocupa el camino a seguir después de graduarte? Nuestra unidad técnica pedagógica se encarga de inscribirte en la PAES y organizar charlas con instituciones de educación superior técnica y profesional. Postula a nuestro liceo en la página www.sistemadmisionescolar.cl. En el Liceo Aitué no solo te ofrecemos educación, sino también un camino claro hacia tus metas. Tu futuro está en tus manos y nosotros estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino. Atención a todos los jóvenes que sueñan con un futuro lleno de oportunidades en el apasionante mundo de la tecnología y la conectividad. Liceo Aitué está orgulloso de presentarles nuestra innovadora carrera técnico-profesional de conectividad y redes, diseñada especialmente para formar a los líderes digitales del mañana. ¿Sabías que tenemos acreditación en enseñanza media desde el año 2022? Y no es todo, hemos establecido un emocionante convenio con la prestigiosa Universidad de Los Lagos, lo que significa que tus estudios serán convalidados para la carrera de técnico en informática. Y lo mejor de todo, las prácticas profesionales están garantizadas por el establecimiento. Hemos forjado alianzas con gigantes como Hotel Sur, San Andrews, Invermar y colegios de la comuna. Pero no solo se trata de lo académico, también cuidamos de tu bienestar. Nuestros estudiantes cuentan con un sólido programa de integración. Las postulaciones inician el viernes 4 de agosto a través de la página www.sistemadmisionescolar.cl. ¡Prepárate para unirte
a nuestra comunidad educativa, donde crecerás y aprenderás rodeado de mentes igualmente brillantes. ¿Qué te espera en nuestra carrera técnico-profesional de conectividad y redes? Un plan de estudio siempre actualizado, docentes que te apoyarán en cada paso, prácticas en empresas líderes, una infraestructura tecnológica de vanguardia y oportunidades de crecimiento que te llevarán más allá. No dejes escapar esta oportunidad única para labrar tu camino en el emocionante mundo de la tecnología. Inscríbete a partir del 4 de agosto en la página www.sistemadeadmisionescolar.cl y comienza a construir tu futuro tecnológico con nosotros. Liceo Aitue, donde los sueños tecnológicos se hacen realidad. Muy bien, pues ahí están entonces las fechas y de qué manera usted puede postular a estos proyectos educativos y también a otros como el del Liceo de Cultura y Difusión Artística de Chiloé, de nuestra comuna, establecimiento educacional municipal de Castro, que también tiene abierto su proceso de admisión hasta el 2 de septiembre. El Liceo de Cultura, en su proceso de admisión 2024, tiene abiertas inscripciones para primer año básico. Como les indicábamos ahí, ¿cierto?, en esta gráfica, ¿qué pasó, señor director, con la gráfica? Ya, empezamos con problemas. Bueno, ahí estamos recuperando la imagen para contarles los detalles de este proyecto educativo también único en la provincia y en la región. El proyecto educativo de nuestro Liceo de Cultura y Difusión Artística Chiloé, que, como le decíamos, en su proceso de admisión 2024 tiene abiertas sus inscripciones para primer año básico. Solo para primer año básico hasta el 1 de septiembre. Interesados deben escribir al correo 1basicoadmisionldc2024@gmail.com, indicando el nombre y apellido del postulante, el curso, el teléfono de contacto y el nombre del apoderado o tutor. También hay en su gráfica disponible la información respecto a los talleres de jornada escolar completa que ofrece, como teatro, danza, instrumental, plástica, audiovisual, radio, folclore y circo. También tiene un área de extensión cultural y un elenco y acle de gimnasia, patrimonio, orquesta, danza, teatro, inglés, ajedrez y circo. Así que ya lo sabes, solo para el primer año básico tiene abierto su proceso de admisión escolar 2024 el Liceo de Cultura y Difusión Artística de Chiloé, que está aquí en nuestra comuna de Castro. Y de esta manera nosotros comenzamos a despedir nuestro capítulo de hoy, de este lunes 28 de agosto de 2023, como siempre agradeciendo su sintonía. Nos reencontramos nuevamente el próximo lunes con más información, con más detalles de los diferentes proyectos educativos de Castro. Que esté muy bien. Chao, chao.